¿Y cuántos han sido animados por esta serie de Yo Soy el 12? Sí, ha sido animado, retado. Yo estoy como muy anticipando muchas cosas que Dios quiere hablarnos. Si no has estado escuchando acerca de esta serie, lo que hemos estado reconociendo en nuestra vida es que todos somos llamados a servir a Dios. A veces pensamos que el llamado de Dios es para un grupo específico, selecto, apartado, único. Pero la realidad de las cosas es que Dios ha llamado a todos a hacer cosas grandes. Y esta mañana el Señor ponía dentro de mí una frase y decía: tienen que reconocer la iglesia que somos más grandes de lo que pensamos. No sé si tú lo entiendas, pero hoy quiero hablarte de cómo Dios ha depositado dentro de ti grandeza. ¿Y por qué somos más grandes de lo que pensamos? Porque cuando tú te miras en el espejo, tú ves tus propias fuerzas. Puedes ver tus debilidades, puedes ver tus capacidades, puedes ver lo que ya sabes, puedes ver tu pasado y pensar, bueno, esto es todo lo que puedo aspirar. Pero si hoy reconoces que Dios está contigo, eres mucho más grande de lo que pensabas. No porque tú lo seas, sino porque Dios está contigo. Y si Dios está contigo, tus habilidades no van a ser suficientes, pero las de Dios sí lo son. ¿Cuántos saben que no hay forma en que tú puedas evitar que no tengas un accidente como el que acabamos de escuchar de Shirley en tus fuerzas? Puedes tener experiencia, puedes tomar decisiones, pero sabes que solamente Dios es el único que puede guardar tu vida, el que puede sanar, el que perdona tus pecados, el que está contigo, y por eso eres más grande de lo que pensabas, más grande de lo que pudieras imaginar. Y es que el Señor necesita hoy destapar nuestros ojos, nuestros oídos, para escuchar una verdad de la posición en la que estamos. Así que nosotros nos hemos quedado atorados un poquito, digo atorados porque hemos estado leyendo este versículo. Entonces, en estas últimas tres semanas hemos tomado un versículo que es Génesis capítulo 1, 27 al 29, y quiero que lo leamos, que podamos orar y que podamos comenzar a estudiar de la palabra. Dice Génesis capítulo 1: y Dios creó al hombre a su semejanza, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras: reproduzcanse, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Y dijo Dios: miren, les he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol que da fruto y semilla, ellos les servirán de alimento. Vamos a orar juntos. Yo quiero que ores conmigo. Padre, hoy queremos que nuestras limitaciones, nuestras ideas, nuestros conceptos humanos sean derribados. Queremos que las ideas que tú tienes, los sueños que tú tienes, los principios, las palabras, lo que tú tienes, hoy sean revelados a nosotros, Señor. No queremos caminar exclusivamente con lo que podemos entender de nuestra mente, sino queremos que tu Espíritu Santo nos enseñes, nos instruyas. Que quites todas las distracciones y que hoy podamos escuchar, recibir y sea revelado a nosotros cosas que tú tienes en la palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sabes, a veces podemos venir domingos y escuchar la palabra y pensar que la palabra se trata de información, se tratan de buenas frases, se tratan de buenas ideas, pero también hay un punto donde algo que es la revelación de parte de Dios. Y revelación simplemente significa que algo dentro de ti se abre para que es revelado, es abierto para que lo puedas entender. Hay ocasiones en las cuales uno escucha un mensaje y de repente escuchas un mensaje que dices: wow, ahora entendí algo que no había entendido. Es como si de repente se te hiciera práctico, lo pudieras ver, se te hiciera totalmente claro lo que se está diciendo. ¿Cuánto les ha pasado? Yo sé que hay esos momentos en los que dices: lo escuché de una manera diferente para que yo pudiera entender. Y mi deseo el día de hoy es que tú tengas una revelación de la autoridad que tú tienes, de tu posición. Porque no hay nada peor que vivamos. ¿Cuántos saben que los mexicanos no nos gusta que nos vean la cara? ¿Verdad que sí? No nos gusta, no, a nadie le gusta, pero en particular a los mexicanos somos nosotros deseosos de que nadie nos vea la cara. Pues déjame decirte, hoy hay cosas espirituales y verdades espirituales que son súper necesarias que tú entiendas.
Son cosas que no es necesario que tú vivas tolerando cuando tú sabes que tienes dominio y autoridad. Entonces hablamos de estos tres llamados. El primero es ser fructífero. Y ser fructífero significa que tú tienes el derecho de dejar un legado. Que no nada más pases en la vida sin que tu vida no tenga sentido, sin que valga la pena, sino que tú dejes una huella en este lugar. La segunda cosa es que Dios nos ha llamado a multiplicarnos. Nos ha llamado a que unidos podemos hacer cosas grandes. Y la multiplicación sucede cuando caminamos en unidad. Cuando nos ponemos juntos a orar. Cuando nos congregamos, hoy hay multiplicación. Cuando le creemos a Dios, hay multiplicación. Y este tercer punto es que Dios nos ha llamado a que tengamos dominio. Y cuando el Señor habló, Él dijo, los bendijo y dijo, dominen la tierra. Dominen la tierra. Hay una gran diferencia en que tú estés en control a que alguien más esté en control. Y Dios hoy nos está ya diciendo, quiero que entiendan el dominio y la autoridad que les he entregado. Porque cuando tú conoces la autoridad que tienes, entonces la vas a comenzar a ejercer. ¿Cuántos saben que no tiene mucho sentido tener autoridad que no se ejerce? Porque al final de cuentas no pasa nada. Tú puedes tener la autoridad de alguna situación, tú tienes la autoridad de establecer ciertas cosas, pero si no la ejerces esa autoridad, no vale nada, no tiene lugar. Y hoy Dios quiere que entiendas la autoridad que se te ha sido dada. Entonces, quiero que empecemos leyendo Efesios capítulo 1 y vamos a leer muchos versículos hoy, porque quiero que la palabra de Dios hable a tu vida. Pon mucha atención a la palabra, toma notas, toma estos versículos, estúdialos en casa para que sepas cuál es tu posición. Porque algo tiene que cambiar en nuestra perspectiva. Dios nos puso a nosotros como la cabeza de la creación. Somos nosotros la joya de la creación. Los seres humanos somos colocados arriba de toda la creación. Y Dios decidió poner todas las cosas debajo de nuestros pies. Todas las situaciones debajo de nuestros pies. Dice aquí Efesios 1, 18 al 23. Pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual han sido llamados. Mira, aquí esta palabra luz necesaria es que Dios quiere hoy que se te prenda el foco, que se te abran los ojos, que puedas observar, que puedas ver, que puedas entender, que tu mente sea abierta para saber a qué has sido llamado. Tiene que haber dentro de ti una desesperación de decir, yo necesito saber todo a lo que he sido llamado. A mí no me gusta no conocer todos los beneficios de algo a lo que tú puedes tener. A saber que te podía haber tocado algo mejor, a saber que tenías una mejor posición. A veces ha habido personas que entran a un trabajo y entonces entras y te dicen, ¿y cuánto te gustaría ganar? ¿Cuántos saben que esa es una pregunta bien interesante? Porque sabes que si pides mucho a lo mejor no te lo dan y si pides muy poco te vas a quedar sin lo que podías haber ganado. ¿A poco no? Entonces tú tienes una y tú dices 15 y ellos decían, qué bueno 15 porque le íbamos a dar 18. O le íbamos a dar 12, entonces ahora tenemos que negociar. ¿Cuántos saben que quieres todo lo que pudieras recibir? Todo lo que esté disponible, todo lo que está ahí. Dios quiere, abre tus ojos para que sepas cuál es la esperanza. Y dice aquí, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos? Escucha este lenguaje. Dios te ha dado una riqueza, una herencia grande. Tiene un plan grande para ti. Tiene un amplio deseo, no un deseo pequeño. Versículo 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales? Y ahora sí, mira el versículo 21. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, por encima de todo hombre, que su nombre, no solo en este tiempo, sino en el venidero. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a su iglesia. Lo dio a su iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es el cuerpo, la plenitud de aquel que de todo lo que llena a plenitud. Quiero que sepas que Cristo hoy estableció, al haber muerto en la cruz, tomó otra vez autoridad y dominio y control. Y todas las cosas están puestas bajo sus pies.
Yo no sé por qué tenemos que ver a cristianos que están sometiendo sus emociones a cosas que no vienen de parte de Dios. Y aquí la situación de tomar dominio es que tú y yo somos llamados a estar como cabeza y dominar sobre todas las cosas a nuestro alrededor. Pero lo que estamos viendo es gente que es dominada por sus emociones, dominada por el pecado, dominada por sus deseos, dominada por su entorno, dominada por lo que hay a su alrededor y no toman dominio y autoridad de lo que está frente a ellos. Y piensan que son víctimas. Cuando Dios nos ha llamado a ser víctimas de nuestro alrededor, bueno, es que esta es mi situación, esta es mi circunstancia, ahora tengo que sufrir. Ese no es el sufrimiento que está hablando la palabra. Ese no es el sufrimiento del cual la Biblia está diciendo. Eso es simplemente una persona que no conoce su autoridad y está sufriendo con cosas que no fue llamado a sufrir. ¿De qué está hablando el pastor? No te preocupes. Espero que al final hoy se abran tus ojos para que entiendas cuál es tu posición. Hay muchas situaciones a nuestro alrededor que quieren dominar nuestras emociones. Hay momentos en los que vas a ver una película y la película está intentando llevar tus emociones a una situación a que tú sientas algo. Y entonces, ¿qué pasa? Llega un momento y la gente se ríe. ¿Por qué? Porque te llevaron hacia eso. O de repente te llevan y entonces la película te lleva a llorar y todo el mundo está llorando. ¿Lo han visto? Van al cine y de repente, yo casi lloro en esa parte. Recuerdo haber llevado a los jóvenes a ver Toy Story 3 y de repente tenía a un montón de jóvenes de 18 a 25 años llorando. Yo así, ¿qué les está pasando? Y volteé a ver a mi esposa y también estaba llorando. Y dije, wow, Toy Story 3 acaba de llevar sus emociones a una nueva dimensión. Ahora eso es algo chistoso. Pero hay muchas cosas en nuestra vida que están intentando llevar tus emociones y dominar lo que tú eres. Y que tú tomes entonces, seas secuestradas tus emociones para que ahora tus emociones sean motivadas a algo que Dios no llamó. Para que tus decisiones sean llevadas por otras personas, por otras cosas, por otras cosas. Para que el temor secuestre tus emociones, para que la inseguridad secuestre tus emociones. Entonces ahora todo lo que tú haces se enfoca a evitar aquello que tus emociones te están dictando porque tú no estás en control de tu vida. Dios quiere que tú camines dominando, que tú tomes dominio. Ahora quiero enseñarte un poquito más. Vamos a Deuteronomio 28, 12 al 14. Y quiero que empieces a escuchar y escuches el idioma, las palabras, el lenguaje que está utilizándose aquí en estas palabras. Esta es la magnitud de lo que la iglesia tiene que ser. Dice Deuteronomio 28:12. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. ¿Cuántos saben que son bendecidos en todo su trabajo? Dios bendecirá todo tu trabajo. Ahí donde estás ahorita dile gracias Señor porque mi trabajo es bendecido. Aprende a recibir, hoy tienes que, gracias Señor. Y luego dice, tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Entonces aquí Deuteronomio nos empieza a dar una imagen de qué es lo que significa estar en dominio. Yo acabo de decir estas palabras, tú prestarás y no pedirás prestado. Y algunos de ustedes, ¿cómo va a ser eso posible? Lo acabas de escuchar y dices, está muy padre, está padre la idea, como que es un buen plan. Pero la realidad de las cosas, pastor, es que ¿cómo va a ser eso posible? ¿Sabes por qué eso se nos hace tan imposible? Porque se nos ha vendido una idea de que nosotros tenemos que estar abajo y no podemos estar arriba. Se nos ha hablado una idea de que alguien más va a tomar nuestras decisiones, de que alguien más va a estar en control, que este es el camino y nos dijeron que así se tiene que hacer y entonces no podemos ver otra forma porque nos dijeron así es como tiene que ser, esta es la fórmula, la única fórmula en que tú lo puedes hacer. Entonces hoy el Señor necesita romper ciertas estructuras porque cuando todo el mundo lo piensa así, tal vez nosotros lo vamos a tener que ver así. Porque Dios quiere que nosotros caminemos en dominio y el dominio es que la autoridad a la que nosotros apelamos es diferente a la que vemos en el mundo.
Mira lo que dice aquí: si escuchas los mandatos del Señor tu Dios, te entrego hoy, y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no a la cola. Y siempre estarás en la cima, nunca estarás por debajo. No te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni le rindas culto. Dios nos está dando una imagen de cuál es la autoridad que la iglesia necesita tener. Es que por mucho tiempo nosotros hemos estado esclavos, como en Egipto, abajo. Pero si tú ves la historia del pueblo de Dios, siempre el pueblo de Dios, aun cuando se enfrentaba al peor enemigo, siempre llegó a la cabeza. Tomemos como ejemplo Egipto. Egipto era la potencia en ese momento. Si tú has escuchado la historia de la película de los 10 mandamientos, has leído Éxodo, te vas a dar cuenta que ahí estaba Egipto y Egipto tenía preso al pueblo de Israel. Si tú lo ves desde un principio, lo más interesante es que el pueblo de Israel llegó a Egipto para fortalecer Egipto. Y el pueblo de Israel hizo fuerte Egipto. Lo que pasó fue que el pueblo de Israel hizo fuerte Egipto y no se dio cuenta que ellos eran más fuertes que Egipto. Y vivían bajo una esclavitud porque había una fortaleza dentro de ellos, pero ellos mentalmente pensaron que no tenían lo suficiente para poder prosperar. Y si vas viendo en la historia, Egipto simplemente los recibió y poco a poco los fue poniendo como esclavos, pero nunca eran esclavos, eran socios en un principio. Y empezaron en una sociedad, Israel llegó a este nivel, empezó a prosperar y Egipto, lo que hizo Israel fue hacer prosperar a Egipto. Egipto era lo que era porque Israel estaba ahí. Y cuando Israel salió, se llevó todo lo que tenía y lo que se le debía de los 400 años que habían estado en esclavitud. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó a nosotros a ser cabeza y no la cola. Dios nos llamó a estar a la cabeza para poder diseñar, para poder llevar, para poder guiar. Y yo quiero ver una iglesia que entienda este principio que Dios nos ha llamado a estar nosotros como punta de flecha a llevar las cosas. Pero a través de esta generación en estos años hemos perdido mucho de lo que Dios quiere. Esta iglesia necesita tener gente que pueda establecer ideas y que pueda establecer soluciones y que pueda establecer deseos. Les voy a poner un ejemplo. Algo que a mí me causa un poco de tristeza es ver que hace mucho tiempo las personas más creativas utilizaban su creatividad para poder impulsar a la iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Los edificios más grandes que eran creados anteriormente eran iglesias. Y entonces los arquitectos buscaban y desarrollaron y empujaron el desarrollo tecnológico para hacer iglesias más grandes. Y crearon arcos, y crearon formas, y crearon estructuras, y crearon sistemas e innovaban para que las iglesias eran los lugares más grandes y mejores. Los artistas dibujaban y pintaban las mejores exposiciones artísticas dentro de la iglesia. Por ejemplo, Rembrandt, lo que él hacía es que sus primeros inicios era dibujar las historias de la Biblia de una manera que la gente que no sabía leer las pudiera ver. Entonces, los primeros bocetos que él hacía eran explicar las historias de la Biblia con imágenes para que la gente dijera, mira, esta es la historia de la mujer en el pozo, mira, esta es la historia cuando Jesús alimentó a los 5,000. Y podían ver una imagen porque gente no sabía leer y escribir, podía ver estas pinturas. Eso es lo que pasaba. Estos artistas que son reconocidos mundialmente, mucha de la música que escuchamos, de música clásica, de Bach, se creó en la iglesia. Era la iglesia la que estaba como cabeza y no como cola. Pero el día de hoy, más nosotros estamos viendo cómo el mundo desarrolla, avanza y hace cosas. Y por mucho tiempo pasó porque la iglesia dijo, no, el desarrollo tecnológico es malo, lo pusieron atrás y no decidieron estar como punta de flecha ahí. Dios quiere el día de hoy levantar a hombres y mujeres de una generación que digan, nosotros vamos a establecer las cosas y empujarlas. Nosotros vamos a estar a la punta de flecha. Nosotros queremos establecer la música, queremos establecer el arte, queremos guiar porque la iglesia necesita estar a la cabeza.
Dios quiere empujarte para que tú estés a la cabeza y tengas ideas totalmente diferentes a la que el mundo ha estado haciendo. La mayoría de las universidades en Estados Unidos, que llamamos las universidades Harvard, Cambridge, todas estas universidades, ¿cómo crees que empezaron? Como universidades cristianas. Empezaron con carreras en teología. Iniciaron con estudios bíblicos. Empezaron así, ¿por qué? Porque esa es la idea de la iglesia, que esté en dominio, que esté a la cabeza. Pero el día de hoy se nos ha robado esa expectativa y ese deseo, y decimos, nos tenemos que conformar con lo que el mundo nos está dando. Y yo quiero ver gente que diga, esa no es nuestra posición, ahí no tenemos que estar. Ese no es el lugar en el que yo tengo que estar. Yo tengo que encontrarme en el mejor trabajo. Yo creo que jóvenes que estén haciendo las cosas necesitan estar en el mejor trabajo que ofrece esta ciudad. Si Dios te llamó a ser abogado, pues tú tienes que ser el mejor abogado de la ciudad. ¿Para qué? Para establecer la justicia. Si tú estás llamado a lo que estés llamado, tú necesitas decir, yo voy a ser el mejor del mejor del mejor en esta ciudad, para ser reconocido, para poder decir, el Señor me puso en esta posición. Lo que pasó con Daniel y con Sadrach, Mesach y Abednego, los trajeron y los pusieron ¿dónde? En la cabeza. Nunca estuvieron en la cola. Esta es la posición que Dios quiere que nosotros hoy tomemos. Pero tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestra expectativa. No se trata de que te afanes con obtener y ser la cabeza. Tú eres la cabeza. No tienes que pelear, no tienes que decir, yo voy a pelearme con todo mundo hasta que me den la cabeza. No se trata de eso, Dios te va a poner ahí. Lo único que tienes que decir, Señor, yo sé que esa es mi posición, yo voy a caminar, yo sé que tú lo vas a hacer, simplemente aquí está mi corazón para que tú seas exaltado. Porque a veces cuando predicamos mensajes como estos de ser, tomar autoridad, ahora nuestro enfoque es, tengo que ser, tengo que ser, tengo que ser, tengo que ser. Estás haciendo lo mismo que el mundo está haciendo, afanado por serlo. Por eso empezamos con Mateo capítulo 6. Busca primeramente el reino de Dios, la mente de Dios, la justicia de Dios, y todas las demás cosas serán añadidas. Busca primeramente el reino de Dios. Vamos a leer otro versículo. Fíjate lo que dice Salmos capítulo 8, versículo 3 al 9. Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste. Repite esas palabras conmigo. Lo pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad, los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Oh Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. Quiero que subrayes en tu Biblia, lo pongas, lo pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todo bajo su autoridad. No sé qué es lo que ahorita esté pasando, pero el afán, la aflicción, la enfermedad, la tristeza, la desesperanza, todas esas cosas quieren tomarte secuestrado. ¿Sabes lo que quieren hacer las emociones negativas en nuestra vida? Secuestrar tu vida para cambiar tu identidad, para que pierdas tu autoridad y ahora tu vida esté secuestrada por desesperanza. ¿Saben lo que hace el temor? Lo que quiere el temor es controlar tus emociones para que tú ahora seas esclavo y secuestrado del temor. Y ya no actúes como una persona libre, actúes como una persona que no te quiere. Una de las cosas que más me impresionó cuando estuve viviendo en el DF fue que no podías hablar con una persona en la calle. Para mí era normal acercarme a alguien, disculpe, no conoce tal cosa. Me subí en autobús, iba yo y quería saber si la calle que venía era División del Norte. A mí se me hizo una pregunta muy sencilla, voltear a alguien y decirle, disculpe, la calle que viene es División del Norte. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando volteé y le dije, señora, la calle que sigue es División del Norte? No sé. Y empezó a caminar y se fue hasta delante del camión. Y yo, wow. Yo nada más quería saber si era División del Norte. No sé qué dije. A lo mejor en el DF decirle a alguien eso es una ofensa. ¿En qué país vivo?
Lo que ha pasado es que el temor secuestró sus emociones. Y entonces cuando alguien quería entablar una conversación normal, ya sus emociones no están listas porque no están en autoridad de lo que va a pasar. ¿Están conmigo o no? Este país está secuestrado por el temor. El temor está dominando. La mediocridad nos tiene dominados. Las cosas nos tienen dominados en que no podemos actuar libremente porque pensamos que alguien nos va a asaltar y tomamos decisiones para que no nos asalten y tomamos decisiones para que no nos pase esto y tomamos decisiones para no enfermarnos y tomamos... Entonces, alguien quiere secuestrar tus emociones. Las farmacéuticas quieren secuestrar tus emociones. Ya viene la temporada de gripe. Ay, sí, me siento mal. Algo está pasando. Tú ni sabías, ni te importaba. Pero ya en los noticieros te anunciaron lo que está a punto de secuestrarte. La gripa. Oh, Dios, viene la gripa. ¿Qué voy a hacer? No. Y secuestran nuestras emociones. Cuando el Señor nos dijo aquí en el versículo 6, los pusiste a cargo de todo lo que creaste. Ahora dices, pero si hay una cierta amenaza, sí, pero es porque nosotros no hemos tomado control y dominio en la autoridad espiritual donde se originan las cosas. Tenemos que tomar control hoy en la posición donde las cosas se originan. Hermanos, el problema de este país se origina de la conducta del pecado. Del pecado se originan. Y nosotros tenemos que reconocer que es tiempo de venir y dar la respuesta a lo que está ahí y tomar control sobre lo que está secuestrando nuestro país y nuestras emociones y nuestra tristeza. Alguien más quiere tomar control de tus emociones y de lo que tú estás pensando y de lo que tú piensas que eres capaz. Pero el día de hoy tú tienes que decir, no más voy a estar bajo la idea de otra persona que me quiere llevar a estar sumiso a esas actitudes. Otra cosa que secuestra nuestras emociones, el amor o el querer agradar a la gente. Yo les digo a las mujeres y se los digo con mucho cariño, pero la mayoría de las mujeres se visten para otras mujeres, no para su esposo, ¿verdad? Aquí en el Congreso de Damas, todo el mundo, a ver quién enseñaba más rostro. Cuando es un congreso de varones, todo el mundo venimos como venimos, en nuestros tenis, bien tranquilos. Pero hacemos un congreso de damas y bueno, todo el mundo saca la ropa que nunca se ha colocado, los mejores vestidos, porque queremos impresionar, queremos agradar. Está bien, eso no está mal. Pero llega un momento en que sí hay cosas en nuestra vida que secuestran nuestras emociones. Sino fíjense en nuestra adorable ciudad cómo gente compra cosas para impresionar a gente que ni conoce con dinero que no tiene. ¿Ya viste el coche que se compró? Sí, pero lo debe. Y lo compró para impresionar a otros. Y hacemos cosas para intentar agradar a la gente. ¿Y qué van a pensar? ¿Y qué van a decir? ¿Y qué van a opinar? ¿Y qué va a suceder? ¿Y qué va a pasar con todas estas ideas? Y entonces hacemos cosas para que la gente a nuestro alrededor se sienta cómoda o impresionada con lo que somos. Secuestra nuestras emociones. Yo quiero decirte, Dios quiere una iglesia que no está intentando quedar bien con nadie más que con Él. Que no está intentando hacer las cosas. Jesús, Él caminaba en una manera, Él venía a amar a todos, pero agradar solamente a Dios. No podemos vivir intentando agradar a los hombres. No podemos intentar vivir agradando a la gente. ¿Por qué? Porque entonces ellos toman autoridad sobre nuestra vida. Cuando tú tienes que hacer cosas y dices cosas para que nadie... Mira, la razón número uno por la cual no evangelizamos con la autoridad que deberíamos de evangelizar es porque queremos agradar a la gente. ¿Cuántos dicen ouch? Es la verdad. Dice la palabra de Dios, no nos avergoncemos del evangelio porque es poder para salvación. Pero a veces no compartimos de Cristo a alguien porque ¿qué van a decir? ¿Qué van a opinar de mí? ¿Van a pensar que soy un cristiano religioso? Pues no seas religioso, sé nada más cristiano. Compártele de Cristo, habla de la verdad.
Pero hemos estado nosotros a la defensiva en lugar de establecer el reino de Dios, porque sabemos que este es el lugar donde Dios nos ha colocado. Y tenemos que tomar nuestro lugar. Tenemos que tomar nuestro lugar. ¿Cuál es nuestro lugar? Lo pusiste a cargo de todo lo que creaste, sometiste todo bajo nuestros pies. La tristeza la puso bajo tus pies. La depresión la puso bajo tus pies. La amargura, el resentimiento lo puso bajo tus pies. No estés secuestrado con falta de perdón. No estés secuestrado con tristeza, con afán. Todo lo puso bajo tus pies. Ahí donde estás, cierra tus ojos y di: ¿y por qué vengo tan triste? Porque alguien te dijo que tenías que estar triste. Dile: no más voy a estar triste, no voy a estar afanado, no voy a estar preocupado, no voy a estar dudando, no voy a estar con caras largas. Necesitamos nosotros hoy estar en control y dominio de nuestras emociones. Y que nadie más esté dictando cómo tú te tienes que sentir y cómo tienes que estar. Si no digas: la palabra de Dios es la única que dicta mis emociones. Y el Señor dijo: en todo tiempo podemos estar jubilosos, en todo tiempo podemos estar gozosos. Pero cuando algo o alguien toma control de tus emociones, ¿qué crees? Estás dominado. Y eso no es el lugar que Dios nos llamó a nosotros a estar. Nos llamó a estar en dominio, en control de las emociones y en control de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque Dios quiere una iglesia espectacular. ¿Por qué es tan importante? Porque tú y yo, la iglesia, necesitamos estar a la cabeza y hacer cosas espectaculares. ¿Qué tan grandes? Vamos a Isaías capítulo 2. Y aquí nos da una visión de qué es lo que Dios quiere que suceda con la iglesia. Nos da una visión de cómo necesitan ser las cosas. Y yo creo que en momentos en la historia la iglesia ha sido esto. Pero el día de hoy la iglesia en México tiene que levantarse a hacerlo en esta manera. Hay lugares en el mundo donde la iglesia está estableciendo cosas en niveles impresionantes. Pero en particular en México, yo quiero decirte, aquí es donde tenemos que hacer un cambio. Y si yo creo que si la iglesia puede madurar a este nivel, vamos a ver una iglesia diferente. Quiero que lo vea, vamos a leerlo. Dice: en los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos. ¿Qué es lo que está diciendo? Vamos a seguir leyendo el versículo. El lugar más importante de la tierra se levantará por encima de las demás colinas, y gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Vendrá gente de muchas naciones y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Pues de Sion saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén saldrá, ¿qué dice? Su palabra. Ahora, aquí nos está dando una imagen que en el mundo hay muchas colinas. Está la colina de la política, la educación, está la colina de los medios de comunicación, el entretenimiento, deportes, muchas cosas, muchas colinas. Cada uno de estos son lugares importantes. No estoy diciendo que no está el gobierno, hay muchas áreas que son importantes. Pero nos está diciendo que el más importante, ¿cuál es? La casa del Señor, la casa del Señor, la casa del Señor. ¿Cuál es el más alto? La casa del Señor. ¿Cómo me doy cuenta que la iglesia en México no ha entendido este principio? Porque nuestros ojos no están puestos en ser la iglesia para cambiar este país. Nuestros ojos siguen siendo puestos en el gobierno. Seguimos viendo nuestros ojos en alguien más, en el: eso tiene que cambiar, eso tiene que cambiar, eso tiene que cambiar. El modelo de Dios es que el gobierno está diseñado para una cosa: permitir y dar libertad a que tú y yo podamos hacer lo que Dios nos llamó a hacer. ¿Lo escuchaste o no? El gobierno está aquí para permitir que tú y yo hagamos aquello que Dios nos llamó a hacer. Si Dios nos mueve ahorita a que tengamos una organización que alimente a los pobres y que tengamos nosotros un comedor que alimente a la gente, el gobierno nos tiene que dar la libertad de llevar a cabo eso. Lo cual tenemos. Por eso tenemos que cambiar nuestra actitud, porque yo quiero decirte que en México tenemos una libertad extraordinaria. Y lo hemos visto, que es que el gobierno no ha resuelto los problemas, porque el problema es el pecado. Y el gobierno no tiene la solución, no la ha tenido y no la va a tener. El problema es el pecado en la humanidad.
Y lo que necesitamos nosotros es atender el problema y que la iglesia vaya y lleve la solución. Y que el gobierno nos tiene que dar la libertad de poder ir a hacer lo que nos ha llamado Dios a hacer. Y si no, entonces oramos que Dios nos dé un gobierno que nos dé la libertad para establecer lo que Dios nos llamó a hacer. Porque mientras nosotros sigamos viendo, lo que estamos haciendo es, a ellos lo estamos haciendo el lugar más importante, no la iglesia más importante. Tener educación cristiana, tener orfanatorios, tener espacios, esa es la libertad que nosotros tenemos, que no estamos ejecutando para cambiar a nuestro país. Pero hermano, quiero decirte, ¿qué cambia México? Que tú compartas a Cristo más que votes y que cambies a alguien más y que haya otro partido político. Por eso, esto es la mentalidad de autoridad. Que tú sabes que compartir el Evangelio tiene mucho más poder que quejarte del gobierno que tenemos. Hay muchas cosas que el gobierno puede hacer mejor, sí, hay que orar y hay muchas cosas que deben de cambiar, pero hoy tenemos que poner nuestros ojos en una solución distinta, en una iglesia que está a la cabeza y no está viendo atrás, en una iglesia que está estableciendo. Quiero darte una visión. ¿Qué pasaría si en Puebla la iglesia se levanta y entonces tomamos una colonia de esta ciudad y la limpiamos, sacamos todo el crimen, cambia todo porque esa colonia es invadida por el Evangelio? ¿Tú qué crees que va a pasar? Pues el gobierno nos va a llamar a que llevemos colonia por colonia por colonia y la arrestemos a nombre de Cristo. ¿O no? Que saquemos toda la maldad que hay en ese lugar. Todos los criminales tienen que dejarlo porque Cristo ha arrestado su corazón. ¿Sabes cuál es la solución al narcotráfico? Cristo. ¿Cuál es la solución al problema? Cristo. ¿Por qué? Una vez que Cristo arresta su corazón, ya no pueden continuar haciendo lo que hacían. Los podemos meter a la cárcel, pero su vida va a ir al infierno. No se resolvió el problema de raíz. Siguen haciéndolo en la cárcel. Siguen haciéndolo en muchas formas. Por eso nosotros tenemos que entender, si tú y yo somos la autoridad y hemos sido establecidos para tomar dominio, nos tenemos que levantar para hacerlo, para empujar. Por eso es tan importante saber cuál es tu llamado, cuál es tu lugar. Porque hasta que nosotros no tomemos nuestro lugar, estaremos mirando a todo nuestro alrededor para que las cosas a nuestro alrededor cambien, para que las situaciones cambien, cuando Dios te está diciendo, te puse por cabeza, no te puse por cola. Te puse todas las cosas bajo tus pies para que tomaras autoridad. Te puse en esta posición para que ninguna emoción, ninguna idea, ninguna enfermedad pueda limitarte, porque yo estoy contigo. Vamos a ponernos de pie. Voy a pedir que pase el grupo de alabanza. Porque el día de hoy necesita pasar a que tú ahora respondas y respondas ante ciertas cosas y podamos orar y podamos establecer su verdad y podamos decir, yo estoy llamado a otro nivel de autoridad. Yo estoy llamado a otra posición. Yo estoy llamado a otra situación. Cierra tus ojos por un segundito. Y quiero que hagas un análisis en tu vida y digas, ¿quién tiene secuestradas mis emociones? ¿Quién tiene secuestrada mi visión? ¿Quién tiene secuestrado mis anhelos, mis sueños? Porque tal vez los sueños que tú piensas que tienes ahorita no son verdaderamente tus sueños. Siguen siendo los sueños de algún banco que te quiere tener endeudado. Siguen siendo los sueños de que alguien más quiere que las cosas las hagas así. Sí hay decisiones financieras que pueden ser muy diferentes, no estoy en contra de eso, estoy en contra de quién tiene tus emociones. Porque a veces cuando estás endeudado estás más obsesionado por esa deuda que por inclusive vivir y disfrutar la vida con tus hijos y con tu familia. Cierra tus ojos un segundito nada más para que no te distraigas. Ya de hoy, si vienes con un poco de tristeza o vienes con necesidad, el Señor quiere verdaderamente traer libertad a tu vida. No tienes por qué vivir bajo el yugo de amargura que por años te ha plagado. Dices, por años he visto la vida triste, gris. Sé que el día de hoy ha habido gente que ha venido hoy viendo las cosas grises. Ha habido depresión que ha estado ahí por años, años y años y años. Actitudes que han estado ahí por años y dices, yo no sé si puedo ver esperanza. Y el Señor te está diciendo, te he dado autoridad. Y eso no tiene control en tu vida. No puede tener control en tu vida.
Si tu vida verdaderamente está en Cristo, Cristo te ha dado la autoridad sobre todo tristeza, amargura, todo dolor. Es que esta situación me lastimó mucho. Sí, pero ahora te tienes secuestrada esa situación. Entrégasela al Señor. No estamos diciendo que la vamos a olvidar rápidamente. Estamos diciendo que estás tomando una decisión de entregársela al Señor, para que tus emociones sean libres, tus sueños sean libres, tu futuro es brillante. Y digas: el Señor está conmigo, el Señor está conmigo. Padre, hoy tú nos has dado una autoridad. Y hoy yo quiero declarar, Señor, que situaciones de rechazo que hay aquí, hoy vienes a sanarlas y decimos: no más vamos a rendirnos ante el rechazo. No más vamos a rendirnos ante la tristeza. No más vamos a rendirnos ante la aflicción y la amargura y el resentimiento que nos ha tenido. No más vamos a rendirnos a los comentarios y opiniones de otras personas. Hoy nos vamos a rendir a lo que tú nos estás llamando. Y nos estás llamando a que veamos que somos más grandes de lo que tú nos has llamado. Somos llamados a abrir nuestros ojos, a decir: Dios, nos pusiste como cabeza y no como cola. No para seguir al mundo, sino para ser libres, para seguirte a ti. Para ver una iglesia que es libre y decir: no servimos al mundo, servimos a Dios. No queremos agradar al mundo, agradamos a Dios. Y nosotros le buscamos y estamos ahí. Y te buscamos a ti, Señor. Y te buscamos a ti. Y declaramos que has puesto bajo nuestros pies toda enfermedad. Has puesto bajo nuestros pies, Señor, toda maldición. Porque hemos sido declarados libres, 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 libres. Libres por ti, libres por tu palabra. Libres por lo que tú eres. Para ser establecidos en esa posición de dominio, Señor, a la que nos has llamado. Gracias, Señor Jesús. ¿Sabes por qué es tan importante entender nuestra autoridad? Porque muchas de las cosas que vamos a hacer para el mundo las va a rechazar. La iglesia es un atentado contra el estado normal de las cosas, contra el Dios de este siglo, contra las cosas que están aquí. Somos un atentado contra muchas empresas que quieren seguir destruyendo. Somos el atentado contra el narcotráfico. Somos nosotros los terroristas del mundo de las tinieblas. Porque tenemos la luz. Y porque tenemos el verdadero cambio que puede ir en el corazón de la gente. Y por eso tienes que ver y decir: sí, va a haber situaciones que hay, son difíciles. ¿Por qué? Porque el mundo te va a rechazar como rechazaron a Jesús. Pero por eso nuestra autoridad y nuestra confianza en Él tiene que estar en otro nivel. ¿Sabes dónde estás? Empieza a declararlo en tu colonia, en tu familia. Señor, gracias porque estoy en autoridad. Gracias porque estoy en autoridad. Gracias por lo que tú quieres hacer. Gracias, Señor, por la posición en la que nos pusiste. Gracias por el dominio que nos has dado. Gracias por lo que tú estás estableciendo. Gracias, Señor. Yo quiero que escuches si eres tú esa persona. Hay un varón en la congregación que está sufriendo amargamente, desesperadamente, porque sientes que ha llegado tu vida a un punto donde ya no puedes más, por las circunstancias, por las situaciones que te están rodeando. Hay desesperación en tu vida. Dice el Señor: no temas, porque yo estoy contigo. Con amor eterno te he amado. Y yo quiero que tú seas libre en esta mañana, dice el Señor. Sí, sí, sí. Yo quiero que podamos orar por algunas personas hoy. Si tú dices: sabes que yo soy esa persona que me he sentido triste. Y también hay personas que inclusive han considerado en algún momento el suicidio. Dices: ha sido sutil, ha sido una frase, pero ahí he estado.
No que ya lo intentaste, pero simplemente has dicho, pues tal vez la mejor salida ha sido esto, ese pensamiento empezado de tristeza que te ha estado abrumando. Yo quiero invitarte a que pases aquí al frente. Sé que es algo que te quieres, piensas, me van a exponer. No te vamos a exponer, queremos orar por ti. Vamos a adorar todos juntos y yo quiero que puedas pasar aquí al frente para que puedas orar. Si tú eres este hombre que vienes así, yo quiero que lo hagas. Sé que hay varias personas que dicen, yo he estado ahí contemplando inclusive el suicidio en algún momento de mi vida, en alguna situación me he sentido abandonado. Pásale aquí adelante, no tengas pena. Esto no ha sido porque tú eres malo, no ha sido por lo que has hecho, sino ha sido porque el diablo ha querido sembrar y tomar control. Pero hoy estamos exponiendo sus actitudes, su corazón, lo que Él quiere hacer, y hoy queremos declarar que el Señor quiere restaurar tu vida. Vamos a levantar todas nuestras manos, están aquí adelante, levanta tus manos y dile, Señor, tú eres mi esperanza, tú eres mi esperanza, tú eres mi esperanza, tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, Señor. A ti vamos a acudir, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Eres el principio y el final. Eres el principio y el final. Eres el principio y el final. Eres el principio, Señor. Y eres el principio y el final. Eres mi principio. Eres el principio y el final. Tú, mi comenzar, mi terminar, el mañana y el ayer. Mi comenzar, mi terminar, tú el mañana y el ayer. Tú, mi comenzar, mi terminar, tú el mañana y el ayer. Dile con esperanza tú, mi comenzar, mi terminar, tú el mañana. Comenzar, mi terminar, tú el mañana, el ayer. Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque hoy declaramos que no hay más tristeza, no hay más dolor, y estas ideas que han estado en nuestra mente, que han sido sembradas de tristeza, creemos que tú las arrancas de raíz. Si no, tú nos renuevas, nos transformas, nos vivificas. Todavía ahí en tu lugar hay personas que dicen, yo sé que necesito de Dios. Nada más levántale tus manos y di, yo necesito de tu gozo, Señor. Yo necesito de tu paz. Porque a veces las situaciones son incansables, una y otro pensamiento y otro pensamiento y otro pensamiento. Y hoy el Señor quiere que abunden tus pensamientos en paz. Que abunden tus pensamientos en paz y no estés secuestrado más a esas emociones, a esa tristeza. Sino ahora le perteneces a Cristo. Entrégale tu vida plenamente a Cristo y dile, yo te pertenezco, Señor, yo te pertenezco. Te pertenezco, mis emociones te pertenecen, mi corazón te pertenece, mis sueños te pertenecen, mi
mis planes te pertenecen. Vamos, empieza a declararlo, dile: Señor, mis finanzas te pertenecen, mi vida te pertenece, mis anhelos te pertenecen, mi trabajo te pertenece. Todo lo que soy es para ti, Señor. Todo lo que tengo es para ti, Jesús. Todo lo que vivo es para ti, Señor. Todo lo que busco es para ti, Jesús. El mensaje ha sido muy claro acerca de la autoridad que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y realmente todo empieza con Él, todo termina con Él, todo sigue con Él. Y si tú estás aquí por primera vez, queremos decirte que todo empieza con Cristo. Él es la razón por la cual esta iglesia está formada y desde hace 30 y tantos años sigue aquí. Y va a seguir. Porque Cristo decidió que fuera el lugar donde quería encontrarse contigo. Y el primer paso es Cristo, aceptar a Cristo como Señor y Salvador y dejar que Él guíe tu vida. Así es que si tú estás aquí por primera vez, queremos guiarte en una oración y después queremos platicar contigo. Y esta oración simplemente va a decir: ¿sabes qué, Señor? Como yo he llevado mi vida, me ha traído hasta acá. Ahora quiero que tú la lleves. Sé el Señor y sé el Salvador de mi vida. Entonces, si repites conmigo, por favor, y todos los demás lo hacemos: Señor Jesús, gracias porque puedo estar aquí. Gracias por esta palabra que me has hablado. Ahora, Señor, te invito a que seas mi Salvador. Te invito a que seas mi Señor. Ven a mi vida, toma control, sé tú mi Dios. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón, Señor. Aquí está mi vida, tómala, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.